Un saludo muy especial para todos. Qué alegría reunirnos en torno al Dios viviente. Y qué hermosura y qué maravilla, como lo dice un coro, que Dios se haya fijado en nosotros y que en este momento su poder divino nos envuelva y el reino de los cielos se acerque cada día a nuestro corazón. Gloria a nuestro Dios. Bienvenidos todos. Felicidad en este momento. Se van allegando a las congregaciones, los hermanos, las hermanas, las personas que también Dios trae en el día de hoy por primera vez para festejar el camino a la eternidad y para aprender de la mano del Dios viviente. Gloria al Padre Celestial. Vamos a dirigirnos a Dios. Aprovechemos su cercanía, aprovechemos su presencia, aprovechemos y hagamos buen uso de este privilegio que nos ha concedido a su iglesia, a tenerlo muy cerca. Y digámosle al Padre de la Sabiduría que nos llene de ella para nosotros hacer su voluntad y complacerlo, porque Dios se merece la honra, porque Dios se merece la gloria, porque Dios se merece la alabanza. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Oremosle a nuestro Rey, Divino Padre, Dios glorioso, Padre Santo, Dios eterno, Rey soberano. Es importante entender que tú estás presidiendo esta reunión, Padre. Es importante saber, comprender y disfrutar que estamos en medio de un evangelio vivo y un evangelio que se mueve con el poder de tu Espíritu. Y ahora, Padre Santo, apoyados en esa verdad y sujetándonos a ella, te pedimos, Señor, que tú desciendas, que tú te manifiestes, que tú nos bendigas, que tú nos libertes, que nos abras la mente. Que nos abras el entendimiento para que recibamos bendición y que tú mismo, sembrador divino, con tu mano poderosa, abras surcos en nuestro corazón y deposites la buena semilla. Padre, ponla muy profunda para que sea de larga duración y de esa manera podamos hacer tu voluntad y tengamos permanencia constante hasta la eternidad contigo. Bendito Señor, poderoso gigante, Rey de Israel, Rey de los Reyes, agradecidos estamos de esta felicidad, de la paz. Y el gozo que sentimos. Paz y gozo que nos brindas para tener tranquilidad de mente y poder estar atentos a tu mensaje que liberta, que limpia el alma, porque hoy vamos a ser limpios en tu palabra para ser mejores y seguir dando fruto para ti. Oh Dios de la gloria, bendice a la iglesia en todo el mundo, Señor, a esta congregación que tú mismo has ensanchado, has extendido, respaldas y embelleces cada día. Danos, Señor, ese beneficio de ser perfeccionados con el poder de tu palabra. Manifiéstate en medio de todos nosotros, Señor. Glorifícate. Acompáñanos. Quédate con nosotros, Padre. Te lo pedimos, glorioso Rey. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Alabado y bendito por los siglos. Sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a abrir la Sagrada Escritura. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a leer con detenimiento como se nos ha enseñado también a través del Espíritu Santo, con inteligencia, sabiduría, meditando lo que vamos leyendo, sintiendo lo que vamos leyendo, porque la escritura vive cuando nosotros le abrimos el corazón a leerla y ese acto tiene el poder de libertarnos, gloria a nuestro Dios. Y un saludo muy especial, hoy estamos muy alegres, el día de hoy nos acompañan varios hermanos de diferentes lugares, muchos lugares del mundo. Hay unos hermanos de Alemania, bienvenidos. Unos hermanos de Inglaterra también, unos hermanos de Colombia, de Pasto, Nariño, Colombia, aquí en el interior de, del país, Massachusetts, de muchas de muchos lugares en donde ya esta congregación se ha extendido y nos gozamos de esta gloria del espíritu divino de Dios, gloria al Señor. Entonces abramos la Biblia en San Mateo o Mateo 6, Evangelio Primero de los Evangelios, libro de San Mateo, capítulo número 6. Y buscamos allí el versículo número 24 y vamos a ir leyendo todos hasta el versículo número 33. Mateo, capítulo 6, versículo número 24. Y vamos a hacer esta lectura para gloria y honra de nuestro Dios. Dice la Biblia, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno, vamos leyendo todos, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo y por el vestido. ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria y alabanza a nuestro Dios. Los invito, hermanos, a que por favor tomen asiento. Y en honor a esta lectura tan hermosa, pues vamos a cantar un himno alusivo a este pasaje tan real, que es el himno número 110, que tiene como título Él cuidará de mí. Himno número 110. <laughs> la palabra de nuestro Dios y celebremos también ese cuidado y esa ternura celestial que es para nosotros cantando el himno número 245 que se titula Dios cuidará de ti himno número 245 te da las gracias Padre poderoso porque contigo mi rey nada nos falta lo tenemos todo aleluya gloria a nuestro Dios Señor quita todo afán quita toda ansiedad quita toda prisa quita toda inseguridad en estos tiempos de afanes de angustia de incertidumbre Dios nos acoge en su iglesia para enseñarnos que a través de su amor entendemos que con él hay paz una paz que sobrepasa todo entendimiento gloria al Padre Celestial y se le enseñó a una hermana de una manera muy fácil, con un, con un poder único, maravilloso y sin igual. Ella conoció la iglesia, quedó maravillada porque Dios a través del don de la profecía la edificó, le escudriñó su corazón, le habló de su vida. Pero esta era una mujer de negocios, muy ocupada, todo su tiempo lo tenía copado, su día, su agenda. Y decía, ¿cómo yo voy a hacer para entregarme a este lugar maravilloso? Tú me dices que me entregue, que te busque, que te dé tiempo. Y el Señor hizo algo hermoso, un buen día, ella recibe una carta de su banco en donde le había sido ya completamente cancelada, completamente perdonada toda su deuda de hipoteca que tenía, los años siguientes que tenía aquí en los Estados Unidos tenía un monto de más de 100 mil dólares, gloria a nuestro Dios, completamente pago. ¿Para qué? Para que ella, y ella llegó a la congregación mostrando esa carta del banco y decía, esto lo hizo Dios para que se dedicara a Él. Para que dejara de correr con afán, para que entendiera que en Dios todo es paz. Y cuando se busca en primera instancia el reino de Dios y su justicia, el cual ya se nos ha acercado, vivimos paz, gozo, plenitud y bendición. Gloria a nuestro Dios, gloria al Señor. Así que ¿esa es la invitación de Dios. Por eso la iglesia también tiene ese despliegue maravilloso a través del internet, para que a, a través de, de este medio tan glorioso que Dios inventó para darle buen uso de Él. Nosotros nos gozamos de ver nuestros canales de YouTube, nuestro canal de YouTube idmj.org y nuestro canal María Luisa Piraquive Oficial están plenos de enseñanza, están plenos de paz, de palabra de edificación, de palabra de vida. Una enseñanza de ocho minutos, de diez minutos, nos edifica el alma, nos saca del afán, nos saca de la ansiedad, nos saca de la prisa y nos asegura en el camino de Dios para ser adoradores en espíritu y en verdad. Gloria al Padre Celestial. Testimonios, innumerable cantidad de enseñanzas, doctrina pura que va cambiando la mente y libertando el alma también. Gozamos de ella en nuestra página web, www.idmj.org, donde usted puede estar repasando continuamente y constantemente, redimiendo y utilizando bien el tiempo, porque a Dios le apartamos, como Él lo pide en su mandato divino, ese tiempo para que de esa manera nos edifiquemos y nos libertemos. Testimonios. Maravillas, enseñanzas, estudios bíblicos, que además de estar nosotros congregados recibiéndolos también, siempre vamos a estar repasando, porque es para bendición nuestra y para gloria de Dios. Bendito el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria al Padre viviente, gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor coros. Y continuando con esta meditación del día de hoy, pues vamos a cantarle un coro muy lindo que es como si Dios nos hablara a nosotros, que tiene como título: Si mi pueblo me buscare y es el coro número ciento dos si mi pueblo me buscare Gloria y alabanza a nuestro Dios. Yo sé, hermanos, que ustedes y yo hemos vivido muchas circunstancias en las que Dios ha pagado los estudios de nuestros hijos, en las que el Señor ha puesto dinero en cuentas bancarias, ha hecho que alguien descon desconocido envíe desde otro lugar del mundo un dinero para una necesidad de su pueblo. Gloria a Dios. Hemos visto testimonios, así como el Señor alimentó a Elías en el arroyo de Kerib, así mismo ha llegado. Muchas veces a personas que han escuchado profecía por primera vez, como una madre que estaba completamente en angustia porque no tenía que darle de comer a sus hijos, y el Señor le dijo, no te preocupes, yo soy tu esposo, te voy a cuidar, te voy a mostrar mi poder. Y ella salió edificada, consolada de la iglesia, y cuando regresó a casa, ese día no tenían que comer, estaba la mesa servida para ella y para sus tres pequeños. Gloria a Dios, milagros, portentos, maravillas, sanidades para que estemos cerca del reino de los cielos. Hermanos, por eso vamos a darle todas las gracias. Que toda la congregación le dé las gracias a su Padre viviente, a ese proveedor divino, que con amor, alegría y misericordia siempre está al servicio de su pueblo, por amor a Él. Digámosle, Dios de la gloria, Padre alabado. Y vamos a aprovechar también este momento, Padre, para orarte por la ofrenda y el diezmo. Pero queremos darte las gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. Señor, por habernos llamado a enseñarte este camino de amor este camino de paz, de felicidad, de gozo, por enseñarnos, Señor, que somos una nación santa, un real sacerdocio, que estamos llamados a anunciar las virtudes de tu reino y que por ello nosotros, Señor, despojándonos de toda ansiedad, de todo afán, de toda angustia, de toda inseguridad y de toda duda, al entregarnos a ti en plena confianza, disfrutamos, Señor, de todo lo que tú nos tienes. Innumerables bendiciones, Señor. Y eso que estamos hablando de la parte material, ¿qué decir de ese reposo que se siente en el alma? ¿Qué decir, Padre, esa alegría de espíritu? ¿Qué decir de esos deseos de vivir y de seguir adelante, de haberle encontrado sentido a nuestra vida? Porque el sentido de nuestra existencia eres tú. Qué bueno saber que tenemos una meta, que muchos desconocen, que muchos caminan sin rumbo. Y nosotros caminamos, Señor, guiados por ti, Maestro Divino, de tu mano, porque nos quieres perfeccionar, Señor, para entregarnos la eternidad contigo. Qué hora gloriosa la de tu Santo Espíritu, a través del cual, Señor. Nos edificas y te nos manifiestas acercándote cada día a nosotros a través de sueños, a través de visiones, a través de profecía, a través de la misma doctrina que es revelada. Tenemos esa ventaja, Señor, de que tú mismo nos revelas la doctrina. De esa manera no hay ninguna alteración, ningún cambio, ningún aumento, ni ninguna reducción a tu palabra certera que nos lleva a la bendición, a la vida eterna, a la paz y el gozo a través de la práctica de ella. Gracias, Señor, por instituir esta iglesia. Gracias, Padre Santo, por hacerla crecer de la manera que lo haces. Gracias por la ayuda de tu Espíritu Santo y por todo lo que gozamos aquí en estas bendiciones maravillosas y hermosas, Padre Glorioso. Todo te lo decimos, Rey de poder. Todo te lo expresamos, Padre. Bendice la ofrenda y el diezmo también, Señor. Sobreabunda y multiplica en bendición para que esta obra redentora siga creciendo a través de las naciones. En el nombre Santo de tu Hijo Amado, el Cristo Viviente, te lo pedimos. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Y finalmente, antes de la predicación, vamos a cantarle al Señor el coro número 152. Tráelas, Señor, a ti. Coro 152. Dios, el libro de los Efesios en el capítulo 4 en el verso 11 dice la escritura que el mismo Señor Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y es el mismo Señor Jesús quien gobierna y preside esta iglesia, quien ha puesto a nuestra maestra y líder, nuestra hermana María Luisa, para enseñarnos la palabra. Los dejo con ella. Que Dios los bendiga inmensamente. Nuestra amada hermana María Luisa con nosotros. Que mi Señor me los bendiga. Dios los bendiga a todos. Hermanos, hermanas, personas recientes, personas por primera vez que se unen con esta enseñanza en estos momentos maravillosos donde estamos aprendiendo de Dios y también repasando los hechos. Todos los sucesos y acontecimientos que vivieron los primeros apóstoles, cuando la iglesia del Señor Jesucristo dio su inicio. Y nosotros nos hemos maravillado con la lectura de Hechos de los Apóstoles. Así que en este día pueden sentarse, pueden sentarse, Dios les bendiga también a los hermanos que están conmigo el día de hoy. También los saludo con mucho cariño a todos. Y nosotros nos hemos venido deleitando en este maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles, viendo cómo las maravillas de Dios se manifestaron en aquel entonces y comparando con nuestra vida de hoy que llevamos en el Señor, de estos años que ya Dios me ha permitido vivir en la iglesia. Comparando que Dios es el mismo, que al de la forma como Él se manifestó en aquel entonces, hablando como de dos mil años atrás, en la época del Señor Jesucristo, comparando que hoy también el Espíritu Santo de igual manera se está manifestando entre nosotros y Dios quisiera manifestarse más en profundidad solo que nosotros, nuestra carne a veces no nos lo permite. Que Dios venga a morar o el Espíritu Santo se manifieste como Él quisiera. Pero nosotros estamos aquí en esa lucha, estamos en la lucha, estamos cada día insistiendo, luchando, trabajando, eh, deseando seguir adelante. Y pasar por alto dificultades, tropiezos, momentos difíciles, días malos. Pero luchamos para que podamos alcanzar esa perfección que el Señor ha prometido. Aquella perfección que quizá los apóstoles, los primeros apóstoles alcanzaron. Así como decía Pablo, ya todo lo hice, ya terminó mi carrera. Ya no tengo nada que hacer, me voy. Me voy de este mundo. Eso que Dios hizo en aquel entonces, por eso digo, perfeccionó a sus apóstoles, a sus discípulos, a todos aquellos seguidores en la iglesia primitiva. Hoy el Señor de igual manera también nos ha prometido y nos está perfeccionando. Nosotros debemos dejar que nuestro corazón sea dispuesto para Dios, para que Él nos perfeccione, porque eso es lo que queremos nosotros. Andar a la vida santa, andar la vida recta delante de Dios. Agradar a Dios en todo. Convertirnos a Dios de corazón. Así como una pregunta que me hicieron, alguien me preguntó qué, qué, es, qué significaba la palabra conversión cuando el Señor le dice a una persona o el predicador enseña que hay que convertirse a Dios que debemos convertirnos a Dios. Cuando el Espíritu Santo en profecía también dice, hay que convertirse, tienes que convertirte a mí. Y la persona no entendía qué significaba esa palabra conversión. Bueno, ahí dimos unos ejemplos muy sencillos, unos ejemplos de Kinder, de los que entran a Kinder a la, al primer año de transición de estudios. Un ejemplo sencillo de que, ¿cómo haríamos para convertir la leche en, en el queso o en el suero que llaman en español, ¿no? El suero, el queso. Que ¿Cómo se hace para convertir la leche en esos dos elementos? Entonces, pues hablábamos que eso era, bueno, con un químico, bueno, con una, algo le ponen un probiótico quizá, y la leche entonces se aparta el líquido y queda lo sólido. Entonces decimos, ¡ay! Se convirtió, sí. Claro, esta leche se convirtió, entonces ahora hay un queso muy apetitoso, o también tenemos el, el líquido, el suero, que ya no es leche. Eso nosotros lo entendemos por convertirse. Y así, todas las cosas, los que estudian la química, por ejemplo, que hay que convertir muchos productos, muchos elementos, de una manera en otra, en otra, y así, la ciencia, la tecnología. Trabajando en eso de las conversiones. Y, y con ese ejemplo sencillo, yo le explicaba a esta hermana que me hacía la pregunta: a un hermano. Entonces, nosotros, yo les decía: nosotros los humanos, cuando Dios nos dice que nos convirtamos o que tiene que convertirse a Dios, es porque usted es un hombre o una mujer que está viviendo en pecado. Su alma está contaminada, su espíritu. Contaminado es por el pecado que está viviendo. Anda sin Dios. Y cuando llega el conocimiento del Señor, cuando Dios le habla, cuando el Espíritu Santo llega y le habla, Dios llega a su corazón, esa persona siente a veces el deseo de llorar y se quebranta. Y cuando menos pensamos al mes o a los dos meses ya vemos otra persona diferente y dice, yo era malo, estaba haciendo y viviendo en esto y en estos pecados y ahora ya Dios me cambió, me transformó, ya soy otra persona, ya no hago eso, ya no pienso así, ya no, ya me controlo. Uno dice, se convirtió, se ha convertido a Dios. Y la persona sigue así su vida y sigue en la iglesia y a medida que va escuchando la doctrina, que va leyendo Biblia, va orando, Dios le va hablando, entonces la persona sigue transformándose y sigue cambiando hasta que llega una conversión total para nuestro Dios. Yo creo que ustedes han experimentado estos cambios en su vida espiritual. Ustedes han experimentado que se han convertido, que se están convirtiendo. Algunos les falta. Algunos les hace falta pero eso es lo que es la conversión, apartarse uno de lo malo para vivir la vida santa, apartarse de hacer de ser malo para ser bueno, para ser misericordioso y hacer el bien, ¿Es esa es la la conversión, es algo tan sencillo. Entonces aquella persona, pues no sé si era que era reciente y no entendía que era convertirse, pero dice que constantemente en la iglesia Escucha, que Dios le dice que se tiene que convertir porque no se ha convertido a Dios. Es muy fácil, muy sencillo y nosotros debemos disponer nuestro corazón para ello. Porque Dios es poder, Dios vive y Dios nos habla hoy. Dios habla hoy. La gente dice, sí, Dios habla hoy a través de la Biblia. Solamente. Y no. Dios nos habla, siempre nos ha hablado a través de la Biblia, pero también el Espíritu Santo nos habla. Y Dios nos habla, que no se nos olvide que a través de sueños o a través de visiones, Dios habla al hombre. Naturalmente, que nosotros de la Biblia aprendemos que hubo en la antigüedad gente que tuvo sueños fantasiosos o visiones erróneas. De que el diablo quizá los engañaba o hablaban las cosas de su corazón eso existió los falsos profetas y en esta era del señor jesucristo el evangelio de cristo cuando el espíritu santo está entre nosotros probablemente también el enemigo el diablo él también va a poner sus espíritus en mentirosos y engañadores para tratar de engañar a aquellas personas que no se han convertido a Dios. Para los que no se convierten, peligroso que el, el espíritu malo los engañe. Para los que se, se han convertido y han entregado su corazón al Señor, entonces Dios guarda y protege. Y Él siempre está al tanto de ayudarnos. Así nosotros de la Biblia aprendemos muchas cosas, aprendemos. El plan de Dios, la obra de Dios, pero también vemos la obra del enemigo que viene en contra de nosotros. Por eso es necesario aprender la doctrina, para distinguir, distinguir el bien y el mal y para saber el camino erróneo, el camino recto, y así podemos nosotros eh, discernir todas las cosas y no dejarnos engañar y seguir adelante por ese camino recto que el Señor nos está trazando. Así que la honra y la gloria es para nuestro Dios y gracias al Señor por su misericordia y por Él estar pendiente de nosotros en todo. Debemos amar a nuestro Dios. Y hoy vamos a abrir la Biblia en Hechos en capítulo 22. De nuevo estoy con ustedes con Hechos de los Apóstoles. Capítulo 22, que es del, del verso 1 al 30. Estaré aquí nuevamente, estamos aquí para leer. A ver qué pasó con el apóstol Pablo. Hemos leído ya los últimos capítulos acerca del apóstol Pablo cuando pues lo fue perseguido él allí predicando el evangelio y en este capítulo 22 nosotros vimos que el apóstol viajó a Jerusalén para predicar el evangelio allí en Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Bueno, yo digo era, estamos hablando de ese tiempo. Hoy creo que también es la capital de Judá. Y eh, bueno, es una ciudad histórica, bíblica, es la, la ciudad de Jerusalén. Y capital de Judá, y recordemos que Dios eh, formó su pueblo de Israel con doce tribus. Pero entre las doce tribus él eligió una tribu para hacer su templo donde Dios se iba a manifestar. Y esa ciudad fue en Jerusalén, la ciudad preferida por el Señor. Y por eso allí fue donde el Señor Jesucristo estuvo predicando su palabra. Así que el apóstol Pablo también cuando dio inicios a trabajar en la predicación del Evangelio, él también tomó la decisión de viajar a Jerusalén para encontrarse con los otros apóstoles y de paso evangelizar y hablarle a la gente. Así que en el capítulo 22, en el verso 1 dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido. En Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois vos todos vosotros. Entonces vean que el apóstol Pablo le está aquí dando él sus referencias de su preparación intelectual porque realmente que Pablo fue un hombre eh, preparado con los mejores maestros de la época, dice que Gamaliel, y fue instruido en la ley de Moisés, muy celoso de la palabra de Dios. Y les dice, así como ustedes son celosos de la palabra de Dios, y por eso me persiguen, por eso me están persiguiendo. Pero más adelante yo les voy a hablar y les voy a explicar. Y dice en el verso 4 dice, "Yo perseguía este camino, es decir, el camino del evangelio." Está Pablo va a narrar su testimonio de qué manera fue que él se convirtió al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Era lo que hacía Pablo persiguiendo a todos los creyentes y a los predicadores, a los apóstoles, que el Señor Jesús había enviado a predicar el Evangelio. Y Pablo dice que él estaba allí como ese perseguidor. Él empieza a narrar de esta manera su testimonio. Y ya en el verso 6 dice, pero aconteció que yendo yo... Es decir, después de ser el perseguidor que llevó hombres y mujeres a la cárcel, bueno, y entregó a la gente pues para que las castigaran, los castigaran. Dice, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Este milagro prodigioso, este es un milagro prodigioso, iba Pablo o Saulo, que se llamaba entonces, en su caballo para perseguir a los cristianos, para hacerle mal a los discípulos del Señor. Y dice que era como el mediodía, cuando esa luz del cielo lo rodea y él cae al suelo. Y él dice que, ¿quién eres? Oyó la voz cuando dice, ¿por qué me persigues? Lógico que Pablo se asombró, se angustió, quedó como espantado, porque él dice, ¿esa voz de dónde sale? ¿Quién me está hablando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué escucho esa voz? Que me dice Saulo, ¿por qué me persigues? Él, él no le, la voz no le dijo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, a los discípulos? ¿Por qué los persigues? No, le dijo, me persigues. Porque el Señor decía: Aquel que esté en contra tuya, que te vaya a hacer daño a ti, no, no te lo hacen a ti, sino a mí. Eso el, el Señor lo, lo dice en muchas apartes de la Biblia que todo aquel mal que le hacen a un hijo de él por predicar su palabra, dice que ese mal no, no va para el hijo del Señor, sino para el mismo Dios. La gente está contra el Señor. Y por eso le decía, no me persigas, ¿o por qué me persigues? Y es cuando él le dice, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús de Nazaret. Pablo o Saulo había escuchado que el Señor Jesús... Había, descendido, había ascendido a los cielos y que estaban allí predicando eh, sus apóstoles sus discípulos predicaban el evangelio pero el señor le dijo yo soy yo estoy aquí yo soy el que está aquí el que te habla y dice en el verso 9 y los que estaban conmigo es la, el relato de pablo de Saúl los que estaban conmigo vieron a la, la verdad, la luz la vieron, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Es decir, él quedó ciego inmediatamente. En el 12, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y se acercó y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos eran los padres, los padres de todos los israelitas o de todo el pueblo de Israel. Abraham, Isaac, Jacob. Y dice aquí, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo. Y oigas la voz de su boca. Qué maravilla. Nosotros no podemos dudar de estas experiencias maravillosas que vivió Pablo. No podemos dudar. ¿Por qué no podemos dudar? Porque hoy Dios nos ha comprobado con muchas señales. Una y cientos de veces que Él existe, que Él vive y que Él se manifiesta en aquellos que le siguen de corazón. En el verso 15 dice, porque serás testigo, le dice aquí el Señor a través de este profeta Ananías, dice, porque serás testigo suyo, es decir, testigo del Señor Jesús, testigo del Evangelio, a todos los hombres. Ya no iba a ser testigo de la ley de Moisés, sino de el Evangelio de Cristo. Serás testigo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Le ordenó que tenía que ser bautizado en agua y arrepentirse, confesar sus pecados. Y, e invocar el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret tenía Pablo que hacer esto para demostrarle a toda la gente o los testigos que estaban con él ese día en ese o en esa ocasión demostrarles que él había creído en el Señor se había convertido al Señor Jesucristo porque ya había aceptado desde ese momento que ya no iba a estar predicando más la ley de Moisés o defendiendo, sino estaría predicando el Evangelio del reino de los cielos. Y dice aquí Pablo en su relato de conversión, dice en el verso 17, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, es decir, vio al Señor. Dice, date prisa. Es decir, una visión. Él, cuando dice que tuvo como un éxtasis, tuvo también una visión y en ese momento vio al Señor y el Señor le habló. Dice, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. El Señor sabía que que los habitantes de Jerusalén eran personas de duro corazón, incrédulos, que no habían aceptado el Evangelio, no aceptaron la palabra del Señor Jesucristo cuando les predicó, sino que por el contrario lo entregaron a los malhechores para que él le quitaran la vida al Señor. El Señor Jesús vio... Ahí el peligro de que Pablo no debería estar en Jerusalén, porque el Señor ya sabía cómo eran sus habitantes. Duros de corazón, incrédulos, rebeldes, necios, quizá. Y aquí le ordena que salga de Jerusalén. Pero antes aquí de seguir leyendo estos versos... Yo voy a leer un poquito sobre lo que el Señor Jesús opinó acerca de Jerusalén cuando el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio. Aquí en, en Lucas, en Lucas 13, 22, sin perder Hechos 22. Aquí en Lucas 13, 22, el Señor Jesús, entre otras cosas, que entre otras que estaba predicando allí en aquel entonces, predicándole al pueblo, predicándole y enseñándole, y sus discípulos a su lado lo escuchaban. Y dice así, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre, les di un ejemplo, una ilustración, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta de su casa y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él responderá, no sé de dónde sois, la puerta está cerrada y dice en el 26, entonces van a comenzar a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Aquí el Señor estaba dando una ilustración que ellos tenían que esforzarse por entrar por la puerta angosta y la puerta angosta era creer en Jesucristo como el Salvador. Y también cuando él dice que el padre de familia estaba ilustrando que nuestro Dios que cuando Él cierre las puertas, cuando ya la persona quiera, ya es demasiado tarde, porque Dios le dio la oportunidad de salvación, le habló, le hizo promesas, le dio el Espíritu Santo o dones y la persona no quiso. Entonces, dice que cuando ya quiere, ya es demasiado tarde. Dice que no esperemos eso, sino que seamos constantes y fieles en el camino del Señor y sigamos. Es lo que este verso 25 nos da a entender. Y por eso dice que no, no sea que empieces a llamar, Señor, Señor, ábrenos, porque estuvimos contigo, hemos comido, hemos bebido. Y otros dirán, Señor, si tú nos diste los dones espirituales, yo profetizaba en la iglesia. Habrá personas que dicen, No, es que yo profetizaba en la iglesia y, y hasta por lo de primera vez, porque creen que es que profetizar por primera vez es una categoría, un rango alto, y eso no es así, sino que todos los dones son iguales, solo que que el profetizar por primera vez es para las personas maduras con doctrina para que puedan orientar a esa persona que viene por primera vez y darle una profecía y explicarle y enseñarle. Entonces se hace de esa manera. Pero pues todos los dones Dios los da a la persona como él quiere. Pero aquí la gente entonces le va a decir esto al Señor, estuvimos contigo, nos diste los dones, trabajamos y impuse manos hubo sanidad, de Señor, ábreme la puerta. Dice, Él os dirá: Os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque cuando escucharon la palabra, cuando estuvieron participando de la palabra del camino del Señor, no quisieron ser fieles de seguir constantes, sino que se volvieron atrás y siguieron su vida de mundo, porque la gente se cansa, la gente cree que eso es, que qué cansancio seguir el camino de Dios. Cuando tienen cinco años se retiran o diez años o de quince y se retiran de la iglesia. Cuando tienen veinte, pero no persisten, hay que seguir en el camino del Señor para que Dios un día no tenga que cerrarnos la puerta y decirnos, no os conozco. Entonces, de esta manera el Señor Jesucristo estaba enseñándoles al pueblo, enseñándole a, a todos estos habitantes de Jerusalén y a sus discípulos. Y por eso ya en el verso 28 le dice, allí será el lloro y el crujir de dientes cuando sean menospreciados, cuando ya Dios no les abra las puertas. Y dicen, y cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y, lo, y ustedes estarán excluidos. Le decía a los incrédulos en aquel entonces, que eran los habitantes de Jerusalén. Dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Gloria a Dios que este verso 29 es la promesa que el Señor Jesucristo dijo que vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur de los del globo terráqueo. Aquí ya no estaba hablando el Señor de un pueblo exclusivo, sino que estaba aquí hablando que de gente de todo el mundo, los del oriente, los del occidente, los del norte y los del sur. Que crean en el Señor, que se conviertan a Dios y acepten al Señor, ellos sí estarán en el reino con el Señor y estarán disfrutando con Abraham, con Isaí, con Jacob. Bendito y alabado el nombre del Señor. Entonces, aquí el Señor está dando esta explicación, diciendo cómo son de duro de corazón estos habitantes de Jerusalén. No quieren aceptar, no quisieron aceptar. Y dice en el 30, y aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros, les decía. Entonces, el Señor aquí, eh, pasamos aquí al verso, al verso 34, o bueno, más bien le voy a leer rápido el 31 de adelante, dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes era el rey, estaba gobernando en ese entonces eh, ahí en Jerusalén, en Judea, y dice, Herodes te quiere matar, vete. Y el Señor le responde, dile a aquella zorra, he aquí, yo echo fuera demonios. Es decir, el Señor trató de zorra al rey Herodes. Y le dice, dile a aquella zorra, yo echo demonios, hago curaciones, hago milagros, sanidades, hoy y mañana. Y al tercer día también tengo que terminar mi obra. Como el Señor diciendo aquí, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y por eso decía: Hago todos los milagros hoy, mañana, y al tercer día también termino la obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y aquí en el verso 34, el Señor, lo que le habla a Jerusalén, que ahí era donde quería llegar, cuando el Señor le dice a Pablo: Ve el sal de Jerusalén, no estés aquí en Jerusalén porque el Señor sabía lo duros, lo incrédulos, y sabía cómo eran ellos y qué irían a hacer con el apóstol. Entonces les dice aquí el Señor Jesús en el verso 34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Es decir, que desde ahí en adelante vivirían sin la manifestación de Dios. Porque Dios se había manifestado en la antigüedad con el pueblo antiguo, se había manifestado con sus profetas y con ellos les enviaba mensajes al pueblo. Y el Señor hacía milagros y señales también en ese tiempo. Pero ya aquí en adelante el Señor dice, tu casa será desierta y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor eso fue lo que el Señor le dijo a Jerusalén por ser ellos incrédulos y a ellos era a los que el Señor nuestro Dios había enviado al Señor Jesucristo para predicarle a ese pueblo a esa ciudad de Jerusalén y a ese territorio de Judea y por eso era que el Señor decía que Él vino a predicarle a las ovejas de Israel, pero ellas no escucharon, no quisieron oír la palabra del Señor. Entonces aquí volvemos a los Hechos, capítulo 22, del verso 18, cuando Él dice, Pablo dice que vio al Señor, y el Señor le dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí los de Jerusalén. Ni siquiera aceptaron al mismo Señor. Mucho menos iban a aceptar a Pablo. Y en el verso 19 entonces Pablo dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, recuerden que nosotros estuvimos la, leyendo la historia de Esteban que fue apedreado y que él veía una visión y veía al Señor sentado en su trono y muchos ángeles que subían y bajaban. Entonces dice que a él lo apedrearon, pero realmente que él murió viendo al Señor, que estamos seguros que él ni siquiera sintió dolor. Porque de ver la gloria del Señor, pues se le quitó todo de la hermosura de lo que estaba viendo a nuestro Dios, su gloria. Entonces, eh, Pablo dice que él fue testigo ese día, ese día cuando apedrearon a Esteban. Y dice, cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. ¿Cómo les parece eso? Qué triste y qué angustiante también para, el, para Pablo, ese acontecimiento o ese suceso o ese hecho, que él ahí reconoció y le dijo al Señor, pareciera como que él estaba diciendo, Señor, yo no soy digno, yo no soy digno que tú te muestres a mí, que tú se me presentes, porque yo fui malo. Mira todo lo que hice. Comienza a narrarle los pecados, los errores. Comienza a recordar todo lo que él hizo como para que Dios se arrepintiera, como para que pensó Pablo que tal vez al Señor se le había olvidado, se le había pasado por alto estos hechos. Y él le dice, Señor, mira lo que yo soy, mira lo que hice. Y entonces dice que él en medio de confesar sus pecados porque él ahí estaba confesando sus pecados, así como cuando el Señor cuando le habló en el verso 16 por el profeta que le dice dice, "No te detengas, levántate y bautízate, bautízate en agua. Lava tus pecados. Invoca el nombre del Señor. Invoca y reconoce que el Señor Jesucristo es el Salvador, es el, env el enviado de Dios, es el príncipe de paz, el prometido que está en los libros de los profetas en la antigüedad cuando Dios decía que estaría enviando, enviando un sacerdote perfecto, enviando un pastor, un pastor divino, enviando un profeta enviando un Salvador y que a Él había que seguir, en Él había que creer, a Él había que honrarle y adorarle. Así que el Señor aquí en este momento le estaba enseñando a, a Pablo lo que Él tenía que hacer y humillarse para que realmente esta conversión fuera completa. Y es así como el Señor quiso y permitió que Saulo se hubiera, hubiese tenido esos comportamientos de ser el perseguidor de cristianos, porque el Señor le tenía a él un trabajo, un ministerio, y a la vez pues también el Señor iba a permitir que Pablo sufriera muchas tribulaciones, muchas persecuciones, muchas dificultades en su vida. Y él así lo aceptó porque él se convirtió. Y como se convirtió, reconoció, confesó sus pecados. El Señor le dice en el verso 21: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Sal de Jerusalén, porque en Jerusalén no te van a creer. En Jerusalén te van a querer quitar la vida. Pero vete, porque yo te voy a enviar lejos a los gentiles. Los gentiles era la gente que el Señor decía que del oriente, del occidente, del norte y del sur estaría recogiendo su gente para salvación, para juntarlos para llevarlos al reino de los cielos. Estaba ahí el Señor haciendo esa promesa maravillosa, y por eso nosotros hoy que nos consideramos gentiles en cierta manera nos sentimos muy orgullosos y felices con nuestro Dios por que él se ha humillado en elegirnos, en mirarnos, en escogernos o hacernos un llamamiento, y gracias le damos a nuestro Dios por ese llamamiento que él ha hecho a nosotros y esas promesas maravillosas también que nos tiene a cada uno. Promesas que nosotros debemos tener presente y debemos seguir y ser agradecidos y valorar a nuestro Dios. Y aquí en el verso 22 dice que dice que le oyeron hasta esta palabra. Dice que todos los que estaban escuchando, como eran los perseguidores que le, está, le querían hacer mal a Paulo. Dice que después de que él contó su testimonio de la forma como él se convirtió, entonces dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: Quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Exactamente lo que el Señor decía: En Jerusalén no podéis estar, porque allí no te van a creer, y ellos en cambio sí te van a querer quitar la vida. Por eso sal de Jerusalén, y esa aquellas palabras que el Señor habló de acerca de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Era la realidad, y el Señor le dijo: Tú quedarás vacía, desolada, Dios no estará contigo, Dios no se manifestará, no se volverá a manifestar entre vosotros. Y el Señor, pues yo, yo estoy segura que así ha sido: de que Dios no se va a manifestar, porque para que Dios se manifieste tiene que dar eso Espíritu Santo y otorgarle dones y poderes y facultades a cada creyente, hombre o mujer, y respaldarlo. No es solamente que le diga, tú eres profeta ya, no es que yo soy profeta. O los títulos que los seres humanos le ponen a los otros en las congregaciones. Y le ponen el título de profeta, tú eres profeta y tú eres apóstol. Pero no tiene el respaldo de Dios. Y es profeta y no tiene ninguna de demostración de, de profeta. O le dice, eres apóstol y tampoco tiene esa demostración de apóstol, porque eso hay que demostrarlo con el poder que Dios le da a la persona. Hacer milagros y señales, sanidades. Que Dios use a esa persona para hablar y que todo lo que habla se cumple. Y que si ora por un enfermo, pues que se sane. Que si va a pedir por un milagro, pues que se realice el milagro. Que Dios va a respaldar su iglesia y la respaldará, así como cuando él dijo... A, le dijo a cuatro personas de esta de estas cuatro personas o de este pequeño redil, voy a hacer una iglesia grande en Colombia, en todo el mundo, y así lo vemos, gloria al Señor. Entonces, qué significa eso? Eso significa que Dios puso apóstoles profetas en su lugar y está respaldando porque él está cumpliendo su palabra. Entre tanto que en las congregaciones, como decía antes. Cuando dan los títulos, los humanos le dan un título al otro humano, pues no se ve ninguna señal, ningún poder, no hay ningún respaldo. Eso no es de Dios. La persona puede tener, hacerse ilusiones y decir, ay, me, me nombraron profeta, ahora yo soy profeta. No, pero no tiene de Dios nada. Entonces Dios no lo va a respaldar. Si ora, Dios no lo escucha. Si le pide algo, Dios no le va a responder, no le cumple, no le concede. Es eso lo que sucede. Entonces, eso es lo que ha pasado, lo que siempre ha sucedido, que es Dios el que tiene que otorgar todas estas cosas y por eso el Señor Jesús, cuando le dijo a Jerusalén que como mataba a los profetas, dice, llegará el día en que vas a quedar sin Dios, sin respaldo, sin manifestación de Dios. Porque las manifestaciones del Señor era que tenía sus profetas y mandaba mensajes de consolación, palabra, había milagros, había señales entre el pueblo, con la gente, había mucha... Dios se manifestaba y Dios se apartó de todo eso. Y ahí se cumplió esa profecía del Señor Jesucristo que dijo, tu casa será desierta y tú no estarás participando del reino de los cielos, porque participar es cuando nosotros vivimos las experiencias del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, cuando lo sentimos y oramos y cuando profetizamos o hablamos lenguas o vemos visiones, entonces decimos, esto es un cielo, Dios está aquí, Dios está aquí con nosotros. Eso siente uno la gloria de Dios, siente uno que el reino del Señor está cerca junto con nosotros. Bendito el nombre del Señor. Aquí entonces dice que en el 23 dijeron, quita de la tierra tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, todo lo que hacían, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron, es decir, que había gente que estaba pues en la defensa de Pablo, pero entonces se formó, fue el alboroto en aquel lugar. Dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces ellos le tenían temor a los, a los romanos. Recordemos que el imperio romano era el que estaba gobernando al mundo, se puede decir que gobernaba al mundo. Y ellos gobernaban también al pueblo de Israel. Entonces aquí dice que se van a angustiar porque dice, este es un ciudadano romano. Dice, vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y Pablo le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma de dinero adquirí esta ciudadanía. Entonces dice el tribuno que él adquirió la ciudadanía romana, pero con una cantidad de dinero. Y va a decirle, ¿y usted qué? Y entonces usted sí, es, eres ciudadano romano tú que no, no eres nada, yo soy el tribuno y tú no eres nada, no eres, eres un don nadie y sí tienes ciudadanía romana, ¿no? Pues ahí le, dio, le hizo fue dar como, en, le dio envidia a, a este tribuno. Bueno, dice el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento, ¿de? Entonces Dios le dio la sagacidad de la astucia a Pablo para darle la respuesta. Usted adquirió la ciudadanía con dinero, mas yo nací aquí. En, soy aquí ciudadano romano de nacimiento. Entonces, Dios ayudó a Pablo ahí en ese momento, con esta gente, porque ya lo iban a llevar preso. Y en el 21 dice, así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano, vean, aquí vemos cómo Dios guardó a Pablo. Dios guardó a Pablo porque le dijo, vete de Jerusalén, no conviene que estés aquí en Jerusalén, yo te voy a mandar lejos a los gentiles. Entonces aquí dice que el tribuno en el momento que se entera que él era ciudadano romano, tuvo temor por haberle qué, atado, por haberle atado. Y aquí dice, al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Y continúa la historia para la próxima enseñanza. Así que ustedes no se vayan a perder de la enseñanza próxima porque es la continuación de hechos, vivencias, experiencias, testimonio y conversión de Pablo. Y donde vemos... Como Dios también está con nosotros y nos bendice el día de hoy, y nosotros no podemos aquí envidiar ni desear tanto eh, decir que ay, el Señor se manifestó en aquella época y hoy no se manifiesta. El Señor se manifiesta hoy igualmente, y el diablo, el enemigo, nos persigue también. Él nos persigue igual como en aquel entonces. Gracias que hoy en día, por causa de las leyes, los gobiernos que han, bueno, han progresado, seguramente, cómo decir progreso, o han habido muchos cambios a nivel mundial acerca de, bueno, las, la, Dios ha entrado en la conciencia de los seres, de la gente. Y entonces han hecho leyes donde se protege la religión, donde se protege la gente, las creencias de cada persona. Pues cosas muy bonitas Dios ha permitido también en, la, en medio de la humanidad para que se respete también, entonces, para que haya libertad de culto, para que haya libertad de religión, eh, para que haya esa libertad y se pueda tener la congregación del Señor. Porque como el Señor Jesucristo dijo que su iglesia... Eh, sería grande y que sería perfecta y su iglesia va a pre prevalecer hasta el día que el Señor llegue. Entonces el Señor tiene que hacer algo con los gobiernos, con la mentalidad de los seres, para que la iglesia del Señor siga adelante. Y hay gente que especula y dice, no, es que las religiones se van a acabar, eso se va a terminar, eso va a tener un fin. Pues eso no será así porque el Señor Jesús dijo que su iglesia seguiría y que las puertas del infierno, es decir, el enemigo, el diablo no podría contra la iglesia del Señor. Y que así como en esta época que estamos leyendo estos dos mil años atrás de la historia de los primeros apóstoles, hoy en día nosotros testificamos que el Señor se está manifestando, el Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros. Entonces aquí sigue la iglesia del Señor y seguirá por siempre. Y el Señor respaldará y el Señor bendecirá a sus predicadores, a sus evangelistas, apóstoles, profetas, cuando los envíe por el mundo para que este evangelio sea predicado en todo el mundo. El Señor lo dijo y así será porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios es firme. La palabra del Señor es eterna y es firme y sus promesas son fieles son verdaderas. Así que nosotros no vamos a dudar. La palabra del Señor seguirá y así que en, eh, se cobijarán las demás religiones con las bendiciones que Dios nos da a nosotros en que nadie tendrá que prohibirnos prohi eh, predicar la palabra del Señor. Entonces las demás religiones se apoyarán y también disfrutarán de sus predicaciones porque la ley es para todos, ¿no? La ley es para todos, pero de todas maneras el Señor es para una iglesia, para un pueblo, para un corazón, o un, sí, un corazón que es el templo del Señor, la casa del Señor. Eso es la iglesia del Señor, los corazones de aquellos que le siguen. Los invito a todos ustedes para leer la Biblia, los invito para que se congreguen en las iglesias, los, las personas que no se congregan, para las personas que que son simpatizantes y que solamente les gusta escuchar a través de internet, está muy bien que escuchen, que vean la enseñanza, pero también los invito para que se congreguen, para que les den profecía, para que les impongan manos, para que el Señor les dé paz, seguridad, felicidad, para que les dé bendición, para que Dios les hable y los bendiga y ustedes conozcan más en profundidad esta manifestación gloriosa de nuestro Dios. Así que la invitación para todos ustedes, sigan adelante leyendo la Biblia. Y ahora vamos a estar orando a nuestro Dios y vamos a darle gracias al Señor y también vamos a, a pedirle a Dios por nuestras necesidades, peticiones, anhelos del corazón y también pedirle al Señor que sane a las personas que están enfermas. Hay mucha gente que está en los hospitales, en sus casas, en su cama, postrados personas que están en estado vegetativo, personas que están enfermas de espíritus malos, de brujería, de hechizos, de maldiciones, personas que no tienen, tienen razonamiento, cordura, que no pueden valerse porque están enfermos mentalmente. Por todas estas personas vamos a estar orando y todos ustedes, los que sufran cualquier enfermedad, cualquier problema, dificultad pónganlo en la presencia del Señor en este momento con sus palabras y crea y confíe que Dios está con nosotros, escuchándonos, viéndonos y Él va a bendecir a cada uno. Padre Santo, Eterno Dios, nuestro Dios, Creador de los cielos y la tierra, poderoso Señor, omnipotente, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nuestro Dios poderoso. Te manifestaste en gran manera en la antigüedad, que hoy también te manifiestas en medio de nosotros, que nos has hecho promesas maravillosas, que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. A cada uno tú nos has otorgado un trabajo, un oficio para realizar. Bendito Dios, nos consuelas, porque el Espíritu Santo es el consolador y tú nos estás dando paz alegría, felicidad. Por lo tanto, Señor, sabemos que tu misericordia es grande, tu misericordia es para siempre y que en este momento nos presentamos ante ti para darte gracias. Gracias, Señor, por la vida, gracias por el sustento, por la comida, por el vestido, por la vivienda. Gracias por el trabajo y gracias por todo todos aquellos momentos de placer que tú nos otorgas y nos permites disfrutar en la vida, Señor. Gracias por las bendiciones, Padre Santo. Gracias, Señor, tú eres el dador de la vida, el dador de todas las bendiciones. Eres nuestro creador, nuestro dueño, nuestro padre, eres nuestro pastor divino. Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, ligaduras, destruye la obra maligna, liberta, Señor, a todos aquellos que están siendo esclavos y prisioneros del maligno. Limpia cada vida, limpia cada corazón. Quita, Señor, de la mentalidad de muchos tantas cosas pecaminosas e inmundas. Que el diablo pone en los pensamientos de las personas. Señor, se tú limpiando, libertando, quitando todo el mal. Mira, Señor, a tus seguidores, a tu iglesia, a nivel mundial, todos aquellos que se congregan en diferentes lugares, naciones, pueblos, países que se congregan grupos pequeños, grandes, y que te claman, que te buscan, aquellos que alegran su corazón cuando cantan los himnos, los coros, Señor, de todos ellos, míralos con misericordia, con amor y bendice a cada uno, Señor, con las bendiciones espirituales, con bendiciones materiales, Señor. Escucha también la oración, mira la aflicción también de los enfermos. De todas las personas que tienen diferentes enfermedades, libértalos, limpia a cada uno, Señor. Sana, Señor, quita la enfermedad, la dolencia, el dolor. Mira este cáncer, Señor. Mira estos dolores que produce. Tus hijos te claman, Padre mío. Tus hijos te claman, aquellos que están enfermos. Señor, ayuda porque el diablo quiere destruir. Y robar la paz, la armonía, la alegría, la felicidad, quita las dolencias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, bendito y alabado tu nombre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra. Bendito Dios, poderoso eres, Señor. La honra y la gloria para ti, mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Gloria al Todopoderoso. Bendito el Rey. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar y su gozo sin medida Él te da. Bendito el nombre del Señor. Gracias a nuestro Dios. Muchas gracias, mis queridos hermanos, hermanas. Gracias a todos ustedes. Un abrazo fuerte para todos. El beso para los niños y que el Señor me les bendiga grandemente. El Señor esté con ustedes. Gracias.